Se hizo la luz, señores. Así es sencillo. Muchas gracias. Acá tenemos a Harold Hawkins de la gran agrupación Puya y de la gran agrupación de la Tierra, aquí presente, haciendo espacio aquí en Conversaciones Necias y con los Necios. ¿Cómo estás, amigo mío? Ahora sí estamos al 100%, full rock and roll. Saludos, Carlos. Saludos desde acá, desde Puerto Rico, allá, a todos los que están escuchando, a todos los que están mirando. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti. Mira, yo pienso oportuno, porque yo siempre voy con todo, ya hice como un preámbulo, pero te tocan unas preguntas bastante interesantes. La idea es pasarla bien, la idea es hacer como una charla aquí entre los dos, como si fuésemos amigos de toda la vida, y te digo, para nosotros es un gran honor. Yo también estoy brindando por acá con mi grupo favorito. Tuviese también a De La Tierra y a Puya, pero The Police también me encanta, es una de mis agrupaciones favoritas al 100%. Muy bien. Bueno, mira, la primera pregunta, mi amigo Harold, son dos preguntas en una. Tus comienzos dentro de la música no fueron precisamente con el bajo, fueron con el piano. Y en tus comienzos también tuviste la oportunidad de compartir con leyendas en la guitarra como Gilbert Alomar, en un tributo, por cierto, de John Lennon. ¡Wow! ¡Qué increíble! Quiero que nos comentes sobre eso, amigo mío. Bueno, sí, mi primer instrumento fue el piano. Ya había tocado un poquito de guitarra acústica, pero muy poco. Mi primer instrumento formal fue el piano. Tomé clases de piano clásico, ¿no? Pero llegó un momento, en unas navidades, mi hermana me regaló un bajo, un Fender Squire blanco, y pues el resto es historia. Entonces, sí, uno de mis primeros, cuando recibí ese bajo, esas navidades, pues rápido empecé a buscar gente con quien tocar. Tenía algunos amigos que ya tocaban guitarra o demás, y me llamaron para hacerle para que fuera el bajista de un tributo que se le hacía a John Lennon. Eran unos señores mayores, yo tenía como 17 años en ese momento. Me aprendí todo el repertorio de los Beatles y de John Lennon, y toqué con ese grupo. Eso se hizo 2 años, se hizo en el 89 y en el 90. Para ese tiempo también hubo un huracán fuerte en Puerto Rico. Hicimos unos shows también para recaudar fondos para la gente que había sufrido daños en el huracán, etcétera. Entonces, con ese guitarrista que estaba en ese tributo, que se llama Gilbert Alomar, luego me incorporé a un trío que él tenía, que era un música de los 70 y algo de los 80, 60, 70, 80. En el repertorio habían cosas de Cream, cosas de mucho de Jimi Hendrix, wow. Algo del Zeppelin, etcétera. Y por ahí, pues también, por otro lado, yo me había ya, yo y Ramón Puya, Ramón Ortiz, somos amigos de Escuela Superior, que también entonces pues empezamos a compartir ideas, y de ahí pues eventualmente pues lo que es Whisker Biscuit, que luego se convierte a Puya. Entonces, pues nada, eso muy resumido, ¿no? Pasé del piano al bajo. Todavía hay un piano en casa de mi mamá, y cuando yo voy allá y estoy con mis hijos, me siento en el piano y nada, a improvisar, a tocar, a mover los dedos, a hacer un poco de ruido. Mi hijo está tocando batería, a veces llameamos los dos, yo en el piano, yo en el bajo y en la batería, y pues nada, música. Es decir, que tú no has olvidado por lo menos ese parte de ese comienzo. Leí un poco de esa historia, y creo que una de tus hermanas también comenzó con la parte de tu piano, ¿no? Y no olvidas que también esos comienzos, a pesar de que el bajo ya representa parte de tu vida y es tu esencia. Claro, sí.
Solo tengo una hermana y es una hermana mayor, ella me lleva como 4 años y ella pues también es pianista, pero ella pues lo llevó a otro nivel. Ella hizo un bachillerato en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, Brenda Hopkins Miranda. Luego hizo un grado de maestría en el New England Conservatorio de Boston y luego pues hizo estudios doctorales en Granada, que ella es muy académica, ¿no? Entonces, lo mío pues a pesar de que yo sí cogí clases de piano y sé leer música, pero ya con el bajo pues fue una cuestión más de sacarse música de oído, de escuchar las canciones, AC/DC, Black Sabbath, todos los discos que te llegaban, escucharlos, darle para atrás, espérate, cómo era que se hacía. Y fue más bien de oído, Bueno. ¿no? Sí, hay algunas revistas que sí te presentaban la como en el bass player, pues todos los colegas músicos siempre tienen que haber pasado por esas revistas también, donde te ponían las tablaturas o te ponían la música de tus canciones favoritas y uno pues las podía descifrar de esa manera también. Pero la norma casi siempre era pues ejercitar el oído y ejercitar la memoria y hacer música original entre los amigos y pues, así más o menos. Fue que se fue, me fui formando en el instrumento del bajo, por lo menos. Wow, bueno, ya comenzaste a narrarnos parte de esa historia, ¿no? Que tu fanaticada quiere saber. Pero bueno, yo quiero antes que todo hacer una presentación, Harold, para que nos conozcas un poco quiénes te están entrevistando y nuestra cuenta, es bien importante saberlo. Somos cuatro necios que estamos regados por el mundo, somos trotamundos del mundo, somos parte de distintos continentes, pudiese decirse así. Está el necio Juan desde Ciudad de México. Sabes que es una tierra muy rica en cuanto a lo musical. Está también el necio Carlos, como nosotros le decimos el necio maracucho, porque es de la ciudad de Maracaibo. Es como algo jocoso. Y bueno, es representación de Venezuela y de nuestro patrimonio, pues, por decirlo así. Está el necio Tama desde Milano, Italia. Ahorita por horario es muy difícil, evidentemente, pero nos va a ver de seguro por diferido. Y está este servidor entrevistándote desde Santiago de Chile. Nosotros somos los necios y bueno, nos sentimos gratos de tu presencia y de tenerte aquí. Igualmente, un honor para mí también. Mira, te quiero hacer la siguiente pregunta porque es súper fundamental. Ya nos hablaste un poco de eso, hiciste como ciertamente un opening en referencia a Puya, que es algo muy significativo en tu vida y que sigue siendo parte importante de tu historia. Pero yo quiero que nos hables así, que nos estamos tomando algo. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo se comió eso? ¿Cómo se cohesionaron para hacer esta estupenda agrupación? Bueno, como te había mencionado, pues Ramón y yo pues somos compañeros de escuela superior, ¿verdad? Entonces yo venía pues de un trasfondo musical más clásico, pero sí escuchaba rock, y escuchaba siempre, yo he escuchado de todo tipo de música siempre, pero sí me gustaban bandas de rock, Ramón, pues ya llevaba un tiempo antes que yo tocando la guitarra, entonces él estaba en un grupo que se llamaba Matador, pero había unos descontentos en ese grupo y nada, y nosotros como éramos amigos, lo que empezamos fue hacer cuando él se enteró que yo tenía un bajo, pues empezamos a hacer en una casetera, una grabadora de cassette. Empezamos a hacer unos llameitos, unas ideitas y las grabábamos y se las poníamos a nuestros amigos, a nuestras amigas y a la gente le empezó a gustar. Pero era una bobería, eran como unos acordes y con el bajo, una línea de bajo, chévere. Pero eso poco a poco como que
nos fuimos animando y empezamos a sacar más canciones hasta que conseguimos un baterista. Y que fue el primer baterista de Puya, que fue, se llamaba José Ignacio Rodríguez, o Chin. Un personaje bastante controversial. Le gustaba a veces quitarse la ropa en los shows, en público, hacía cuantas cosas no permitidas, pues ahí va él. Pero muy buen músico, sobre todo, tú sabes. No era que no era un mal músico, y era todo, tú sabes, la controversia. Y nosotros hicimos un trío instrumental que se llamaba Whisker Biscuit, y empezamos, era música instrumental, puro instrumental, pero siempre fue una fusión entre rock, sonidos latinos, sonidos caribeños, incluíamos algo de funk, reggae, hasta algunas influencias de calipso en algunas canciones, pero siempre todo amarrado con el rock, con la base del rock. Y ese grupo pues fue bastante exitoso en el underground de Puerto Rico. Nos llamaba mucho, tocamos bastante hasta que decidimos irnos a Estados Unidos. Cuando nos vamos a Estados Unidos, a Fort Lauderdale, que en ese tiempo en Fort Lauderdale pues había una buena escena de rock. Para ese tiempo estaba muchos clubes, teníamos unos amigos de Puerto Rico que vivían allá. Muchas bandas, por todos lados, bandas de todos tipos. En esa época estaba Marilyn Manson andando por esos lares, por Lourdes. Todavía no era muy conocido, pero venían muchas bandas de Nueva York también a tocar a los clubes allá abajo, y había una buena escena. Cuando nosotros nos integramos en esa escena, pues al tener un sonido fresco, diferente, viniendo de Puerto Rico, eso le llamó la atención a muchas de las otras bandas y del público. Empezamos a tocar por ahí, a dar bandazos, como dicen, ¿eh? En los clubes, los clubes pequeños, con las bandas, con los festivalitos pequeños. Y pues fuimos cogiendo nombre y a la gente fue gustando. Y para ese tiempo, pues entonces ya la banda ya tenía cantante, ya Sergio estaba incorporado, y le cambiamos el nombre de Whisker Biscuit a Puya. Y pues por ahí todo fue poco a poco, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Se fue corriendo la voz de esta banda, de estos muchachos de Puerto Rico que están haciendo algo diferente, algo. Y pues nada, ahí hicimos unos contactos de algunos gente de la industria en California, y pues nada, por ahí fue creciendo la cosa hasta que conseguimos nuestro primer contrato de un sello disquero, que fue con MCA y con la publicadora de Bob Ezrin, que Bob Ezrin era productor, no sé si lo has escuchado. Él produjo a Kiss, el disco de Destroyer, y es de la vieja escuela, de la bien vieja escuela. Incluso trabajó con Pink Floyd en cierto Muy momento. de Él la nos vieja ayudó. escuela y de la escuela buena. No vamos a decir que lo demás era malo, pero era súper exclusivo, sobre todo los artistas que estaban ahí como en boga. Pero fíjate algo, ¿no? Yo pienso importante destacar que la agrupación Puya no solamente se destaca por sus letras, también por la dimensión social. Se destaca por tener una mezcolanza bastante interesante y atrevida, esa es la palabra, atrevida musicalmente, porque no se coloca como a decir esto no se puede unir con esto, sino que hace una mezcolanza bastante interesante y es parte de lo que es nuestra sangre, ¿no? En nuestra sangre recorren los tambores, también recorre lo anglosajón, también lo español. Ese sonido súper especial y también el sonido de los indios que nos recorre a todos nosotros y todo eso es Puya. Ciertamente nosotros nunca le hemos tenido miedo a crear cosas que vengan del corazón. Es lo que somos,
Crecimos en una isla que tiene muchas influencias de todos lados, nos llega influencias del norte, del sur, de todo lo que nosotros hemos sido, de África, de los países, digo, de las culturas indígenas, como bien dijiste también, de Sudamérica, de México. No, Puerto Rico tiene mucha riqueza musical y de eso se trata la música. Yo sé que hay gente que son más puristas cuando a veces se trata del metal y eso, pero digo yo, no sé, yo creo que las primeras personas que hicieron metal, tú sabes, al principio, incluyendo a Black Sabbath, que usaron unos bongos en unos temas y tenían como que unas influencias de blues también, y de otras cosas, nadie les estaba diciendo que si eso es metal puro o no es metal puro. Yo creo que la música es arte y el arte es un canvas abierto donde no hay límites. Si tú te quieres poner un límite, pues allá tú, pero yo creo que de eso se trata el arte, de tú poder crear sin inhibiciones y expresar lo que tú eres de cierta manera, ¿no? Provocar emociones también, de eso se trata la música, a través de las palabras y a través de los sonidos. Y pues ciertamente, pues sí, la clave, la rumba, los tambores son parte de nosotros. Muchas otras bandas han incluido también desde los tiempos de Santana, han hecho fusiones, Sepultura, y tantos grupos que han incluido parte de su cultura, porque es enriquecer la paleta, es lo que hacemos, le sumamos, no le restamos. Y con mucho respeto siempre, Y ¿no? no te Porque también encasillas. tan pronto uno se encasilla, pues entonces está esclavizado a seguir una fórmula y pues ya como que no hay más evolución. Así que nada, yo siempre he sido defensor de la libertad de creación y de no tenerle Quiero miedo aprovechar. a la crítica. Total. Quiero aprovechar, amigo mío, para saludar a toda la gente que está conectada, a grandes amigos. Bueno, tenemos a Juan Carlos Pérez, como te decía, uno de los necios desde Ciudad de México. Un abrazo para ti, mi gran hermano. A mi gran hermano Órale. Carlos Velázquez también, desde Venezuela. Al necio honorífico, Rafael Colmenares, el gran Yuki, como le decimos cariñosamente. A mi señora madre Silvia, a Cineo, a Luis Ricardo. A todos los que están conectados y que nos verán por diferido, muchas gracias. Bueno, pienso oportuno dictaminar o hablar de la tercera pregunta que me parece bastante interesante. ¿Tú has tenido proyectos por fuera de Puya? ¿Has tenido proyectos, evidentemente, como pausa, se pudiesen decir, y que son bastante interesantes? Una es Lleva y una es Tambores Caliente. ¿Qué nos puedes hablar de estos dos proyectos que fueron en tiempo que bueno, que tan sencillamente la musa estaba bastante alta? Pues sí, el grupo Lleva fue un grupo que yo hice en un momento en que Puya se había tomado como un receso. Ramón estaba también explorando otros proyectos como el de Ancla. Entonces Ramón estaba viviendo en ese tiempo en Los Ángeles, California todavía. Y yo estaba viviendo ya en Puerto Rico, ya yo me había mudado de vuelta a Puerto Rico. Y entonces pues yo quería seguir haciendo música, así que me busqué un par de gente locales de Puerto Rico, un amigo mío Antonio Caraballo, Francisco Pirulo Rosado, que Pirulo es una estrella ahora de salsa en Puerto Rico. Gilberto Alomar, que fue con el que empecé con el tributo a John Lennon, lo recluté de nuevo, en la batería Pirulo, tuve a Anthony Carrillo en la percusión y un cantante que se llama Pequeque, Omar Alicea. Hicimos un EP y con Lleva
Y logramos, nuestro mayor logro creo que fue que nosotros to logramos tocar en el festival Coachellas. Eso fue en el 2000, tengo entendido que fue el 2012, 2012. No, perdón, fue antes. 2000, fue 2006, creo, porque nosotros tocamos al otro día en la misma tarima donde tocó Amy Winehouse. El Festival Wow. Coachella es un festival muy ecléctico, hay cositas más pesadas, pero ahí estaban los Red Hot Chili Peppers, estuvo este Rage Against the Machine, pero también estuvo Willie Nelson, estuvo Amy Winehouse, eran como seis tarimas, bueno, un festival muy reconocido, muy grande, con muchos artistas, y tuvimos la oportunidad de caer ahí y de ser seleccionado por la prensa como la mejor banda de novato del festival. Otro proyecto que tuve aparte de Lleva, que mencionaste, fue Tambores Calientes, que es un grupo de bomba puertorriqueña. La bomba puertorriqueña es una música que se toca con tres tambores, unos barriles que se ponen en el piso entre las piernas, y unos tambores grandes. Se baila, pero solo baila una persona dirigiéndose al tambor. Se hace lo que le llaman el batey, que es como un pit, un círculo. Están los tambores y está esta persona bailando con una conversación con el tambor, y el tambor le responde a los movimientos de la persona. Es una cosa bien interesante. Con mucha influencia, pues, de los indios taínos y de los negros africanos que habían en Puerto Rico. La bomba, pues hicimos una fusión de bomba con Gilberto Lomar nuevamente en la guitarra y yo en el bajo. Luego añadimos una batería y otras cositas, pero era más bien como una fusión de rock y bomba. Y tuvimos bastante éxito. Estuvimos como 4 años dándole a toda la isla de Puerto Rico, tocando en muchas fiestas y clubes más pequeños, pero muy divertido siempre, y un proceso de aprendizaje increíble. Ahí fue que pude absorber un montón de muchos ritmos que yo no conocía bien, que sí los había escuchado, pero no sabía que tenían unas ciertas variaciones específicas: cuembé, jansá, roulé, bueno, holandés, distintas variaciones de los Me voy a ritmos, y pues esos atravesar ritmos. acá, amigo mío, y discúlpame que te interrumpa, pero tengo que decirlo, tú eres todo un necio. Te voy a explicar por qué necio en el buen sentido. Siempre lo decimos en el buen sentido, porque te atrevías a hacer unas cosas bastante, pero bastante difíciles, pero a la vez con esa magia, ¿no? Que tiene el boricua, que tiene el latinoamericano, y que no le tiene miedo a nada, que va dispuesto. Y wow. Por cierto, escuché antes de poder ingresar aquí. Escuché parte y me parece súper genial lo que realizaste. Pues sí, y pues nada, todos han sido pues oportunidades de aprendizaje, yo lo veo así, y de seguir enriqueciendo el lenguaje, la música. Uno nunca para de aprender, ¿no? Es un proceso de aprendizaje eterno. Por cierto, Gracias. en ese proceso de aprendizaje, que fueron tus proyectos alternos a lo que fue Puya, te tocó un reto muy, pero muy importante. Parece mentira, hace muy poco, pero ya se han desarrollado algunos años, ¿no? Y con la salida de Fabio, de evidentemente los fabulosos Cadillac, de la banda de la Tierra, se te presentó un reto muy bonito de afrontar y con unos grandes, porque tú eres un grande, pero yo me imagino que también la admiración de poder compartir con esa gente. Yo no quisiera estar en tus zapatos en ese momento. Fue súper difícil, pero cuéntanos qué pasó ahí. Estamos así, pero expectante. ¿Qué pasó allí para que tú te incorporaras a De la Tierra?
Bueno, sí, la historia, cuando se iba a formar de la Tierra, Andrés Jiménez, nosotros Puya habíamos conocido a Andrés Jiménez en una ocasión y al Grupo Animal en una ocasión que ellos andaban por California y nosotros ese año estábamos viviendo también en California. Y ellos estaban grabando un disco en California. No recuerdo cuál era el disco de Animal que se grabó allá en Indigo Ranch, que era ese famoso estudio en Malibú donde grabó Soulfly, donde grabó Korn y donde grabó mucha gente y estaba sacando un sonido muy pesado. Y entonces Animal fue allí a grabar. No sé si fue a través del manager de ellos o de quién, que nosotros nos encontramos, o nos encontramos en una tienda de música, en Guitar Center, y ahí nos conocimos, Andrés y yo, y ellos iban a arreglar su guitarra con un luthier que había allí en Guitar Center, y yo también tenía mi bajo allí, así que también nos vimos por allí un par de veces, y él nos invitaron al estudio. El estudio era en una montaña, en un, este, pero era como un acantilado que se veía el mar, el Océano Pacífico, hermoso, hermoso. Y era una casita, pero tenía una vista increíble y era una casita y allí grababan todo. Y allí hasta hicimos unos palomazos allí, como decimos, unos llameos con ellos, con el baterista Animal, Ramón, yo, etcétera. Nada, años más tarde, Andrés me llama porque me dice que él quería hacer un grupo, como un proyecto aparte de Animal, y que me tenía a mí, que tenía tres bajistas en la lista y que yo era uno de esos tres. Y yo le dije, bueno, pues por supuesto, cualquier cosa me llama, pero nunca me volví a llamar y después pues surgió que habían escogido a Flavio. Pues supongo yo que pues Flavio estaba en Argentina y quizás era más fácil él trabajar con Flavio allá desde Argentina, no sé. Pero yo no caí en esa primera ronda. Entonces yo me desentendí y sí supe que el grupo estaba haciendo algunas cosas, pero no lo estaba siguiendo de cerca tampoco. Y ellos hicieron esos primeros dos discos. Y justo después de que terminaron de grabar el segundo disco, que hicieron unos videos, aparentemente es que sucede lo de que Flavio decide que tiene que abandonar el grupo por razones familiares y en verdad que no, al día de hoy pues no recuerdo bien cuáles fueron las razones de Flavio. Pero la situación es que ellos necesitaban un bajista urgente, porque estaban acabando de sacar un disco y querían promocionarlo. Y pues, Tener la si gira. no tenían un bajista, entonces pues Andrés me vuelve y me llama, me consigue a través, me estuvo llamando unas cuantas semanas y no me conseguía, porque a veces yo, me pierdo, como dicen acá en Puerto Rico, como que me voy para el campo, o esto, me voy de retiro y no sé, se me pierde el teléfono, no tengo señal. Bueno, Andrés no me conseguía hasta que finalmente me consigue mi percusionista, Oscar Santiago, que Andrés conocía también, y me llama, mira, llama a Andrés, que lleva tiempo tratando de localizarte, pero tiene algo importante que decirte. Y yo lo llamo. Entonces Andrés me dice que pues me explica la situación. Me dice, tú puedes aprenderte todo, te voy a mandar un montón de canciones y por favor, apréndete todas. Y eso fue como a principio, como a finales de noviembre de un año. Y en enero nos vemos en Miami y vamos a hacer un ensayo para que hagas una audición a ver si puedes tocar con nosotros. Y yo pues en 30 días me aprendí un chorro de canciones, no me acuerdo, bueno, no eran todas las de los dos discos, pero eran, o sea, muchas, como ocho canciones de un disco y ocho canciones del otro. Así que fueron bastantes y algunas canciones complicadas, ¿no? Poco, pero sí se hice el trabajo, muy emocionado, con mucho, tú sabes, con mucho,
con mucho ímpetu, ahí metiéndole, dale Pero te colocaron la para tarea, pero completa. Claro. La tarea, pero completa. Aprenderte prácticamente un semestre en poco tiempo. Y bueno, Sí, ahí muy, sí lo cumpliste. y tenía, y más o menos lo hice todavía, quizás había unas notitas que tenía equivocada, pero cuando nos vimos en enero, nos vimos Andrés, Alex, que y nos vimos en un estudio en Miami, que ellos alquilaron para ensayar, y ahí estuvimos, y la pasamos súper bien, y empezamos a tocar, y desde la primera nota ya se escuchaba bien, ¿no? Y tocamos dos canciones y Andrés dijo, no, ya está, no hay que tocar más, si quieren tocar, toquen, pero no, ya. Entonces, pues sí, pues ya yo había pasado tanto trabajo en aprenderme las canciones que yo dije, no, no, pues vamos a tocarlas, vamos a seguir. Vamos a Bueno, fíjate. hacerlas todas. Y nos curamos allí, la pasamos muy bien y pues nada, para mi gran alegría, fui aceptado. Andrea no estuvo en ese primer ensayo, lo vine a conocerle luego, después. Pero Andrea, ya yo lo había conocido porque Puya, nosotros le hicimos apertura a la gira de Sepultura de Nation, que fue Hatebreed, Puya y Sepultura. Y pues, de que no era un gran amigo de Andreas, pero sí nos habíamos visto, nos habíamos saludado y nos conocíamos. Bueno, Y pues imagínate ahora. coincidir con él mucho después, wow, ya hay hacer como el equipo, ¿no? Yo te quería preguntar eso, por cierto, ¿no? Me quería adelantar, porque está entre las preguntas, pero esta está súper interesante. Tener al guitarrista de Sepultura, un monstruo. Tener al cantante de Anima. Tener a uno de los grandes bateristas de Latinoamérica, como lo es Alex González de Maná, y llegar tú súper representativo de la Puya, pero también hacer así y decir, wow, ¿a dónde estoy? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, realmente pues nada, estoy muy, 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 muy agradecido a la vida por esta oportunidad y a todos los que hayan sido cómplices para que esto pasara. Muy agradecido a Andrés por haber pensado en mí. Y de verdad que, pues sí, se lo he dicho a Andrea, yo hablé con él y le mencioné que era increíble para mí estar grabando con una persona que había representado cuando Puya salió también, una influencia tan, tan importante en Puya, que fue Sepultura. Era algo increíble. Entonces, Andrés, la voz del metal latinoamericano, imagínate tú, que es un personaje tan conocido, tan querido en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica. Alex, que es un animal, un verdadero animal en la batería, y este es el grupo donde él puede desquitarse toda esa fuerza que a veces se le queda por dentro, quizás tocando con Maná, pues se la desquita con de la tierra. Sin embargo, con Y Maná es le da algo muy hasta por divertido debajo para él, porque a de él los le codos, encanta la pero aquí música con la pesada. tierra estalló, pero en colores. Sí, señor. Y bueno, pues en verdad que sí, que hemos hecho una amistad bien bonita y pues espero que ahora este tercer disco, que se grabó en el estudio de Criteria en Miami con el ingeniero Stanley Soares, que fue el ingeniero productor de algunos de los discos de Sepultura y un montón de otros discos. No tengo ahora mismo la lista, pero es un caballero con un oído increíble, tú sabes.
y que conoce la tecnología para lograr sacar ese sonido a través de lo que se graba de las bocinas. Fue una gran experiencia y espero que el disco sea del agrado de todo el mundo. Viene bien poderoso, bien pesado, pero también con esa cadencia latina que nos distingue siempre. Muy importante. Por cierto, aquí hay que estar muy pendiente de la gente que está haciendo preguntas, válgase la redundancia en la caja de preguntas, y nuestro querido necio Carlos nos pregunta o te pregunta a ti algo bien importante. No adelantes mucho porque es la última pregunta que yo te voy a realizar. Y yo quiero que a lo mejor reveles algunas cosas, detalles para tu fanaticada que va a ver, que está viendo el programa en vivo y lo va a ver por diferido. Pero ¿qué planes tiene Puya y de la Tierra para el 2023? Pero así poquito porque la pregunta te va al final. Pues rapidito, Puya y De la Tierra, ambos vamos a sacar el disco nuevo finalmente del 2023. El disco de la Tierra es un disco que se atrasó muchísimo por la pandemia. Se grabó en diciembre del año pasado y todavía este año no lo pudimos sacar, así que lo vamos a sacar en enero. El de Puya viene para febrero también. Ya tenemos algunos shows para Puya, pero eso va a ser una vez salga el disco de la Tierra, pues también nos vamos a lanzar a la calle a promocionarlo. Así que espéranos por ahí. Ya estaremos haciendo algunos parties de presentación del disco y tocando en algunos festivales. Igualmente, pues con Puya, pues estaremos alternando también. Tenemos ya algo cuajándose para Colombia, pero eso es en julio del 2023. Tenemos otra cosita para abril, esa puede ser en Puerto Rico, unas cositas en Colombia, perdón, en Costa Rica. Estuvimos recientemente en Guadalajara también, en el Tattoo Fest, nos fue muy bien por allá. Y más o menos eso es lo que viene, disco nuevo con Puya, disco nuevo con De la Tierra y a tocar a la calle. Las fechas pues no las tengo todas a la mano, pero ya se irán enterando. Yo me imagino que nos tienes algo guardado para el final, pero bueno, estamos más o menos como un 60% del programa. Mira, todo músico tiene siempre, Harold, sus momentos oscuros, sus caídas, cuando ha sido un momento súper complejo, cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no se cohesionan. Yo me imagino que tú has vivido también esa experiencia y quiero que también lo compartas con tu fanaticada y sobre todo para esos músicos que están comenzando, que se sienten frustrados por muchas cosas que han pasado. Bueno, sí, hemos tenido altas y bajas todos. Yo siempre, pues, he tratado, por alguna razón, pues, no, siempre he tenido la oportunidad de tocar cuando Puya se tomó receso, tú sabes, y se lleva, también estuve tocando con Teo Calderón, estuve tocando tambores calientes, estuve haciendo siempre algo en la música. Si en verdad uno le pone el corazón, tú sabes, a veces tocarle a 20 personas, a 50 personas, llena lo mismo que tocarle en un gran estadio, después que uno se lo esté disfrutando y que la gente lo esté recibiendo bien. La música pues siempre ha sido una manera que me ha ayudado a sobrepasar muchos problemas. Yo tuve unos momentos bien difíciles cuando me separé de la madre de mis tres hijos. Una lucha de custodia y de ciertas cosas que fueron muy, muy, muy agobiantes, muy algo doloroso, un proceso doloroso. Pero siempre, pues, la música de alguna manera, pues, es una terapia. Es una terapia bien bonita, te hace alinear tus pensamientos, te ayuda a ver con más claridad, te ayuda a soltar estrés. Hay muchas cosas, muchas cosas que se le sacan a la música y pues estoy agradecido de que siempre ha estado ahí a mi lado y me ha ayudado en los momentos más difíciles.
Yo pienso que es importante el mensaje para los músicos que están comenzando, que se sienten frustrados porque, vamos a decir así, lo que ellos creen en su mentalidad de que es el éxito, a veces no llega, de que pasan malos toques por mal sonido, porque no los toman en cuenta, porque así en sentido común patean calles y cierran muchas puertas. Tú eres el vivo reflejo de un hombre sencillo que ha conseguido el éxito y sigue siendo tan sencillo que yo creo que no. Sí sabes dónde estás, pero ¿cómo te explico yo? Tú crees que te falta mucho más si te falta, pero has alcanzado un nivel bastante importante, ¿no? Y el reflejo, que no seas un ejemplo al 100%, no creo, al 100% no, pero un punto referencial para poder decir, yo no quiero ser como Harold, pero yo quiero de alguna manera marcar ese camino de constancia que realizó Harold dentro de Puya y dentro de la tierra. Y vamos a hablar claro también. Muchos quieren ser como tú, muchos quieren estar en De la Tierra, muchos quieren estar en Puya, muchos quieren también vivir esos momentos porque están ilusionados, sobre todo el músico que está comenzando. Y eso es muy significativo, esa semillita que se están sembrando como músicos de querer tener éxito. Sí, pues hay que ponerle mucho corazón, no es fácil, no es fácil. Pero tienes que creer en tu sonido, tienes que creer en tu grupo o en tu música, en tu canción, creer que tú sabes, sacarlo pero con fuerza, con mucha convicción, porque la credibilidad, lo que tú le pongas, la seguridad que tú le pongas a tu música, es lo que va a proyectar y es lo que la gente va a recibir. Sé que es difícil, hay muchas barreras, a veces los medios no nos quieren atender, en Puerto Rico, tú sabes, no hay muchas estaciones de rock, es muy difícil también, pero pues hay que seguir adelante, no rendirse, seguir siempre, disciplina en el instrumento, ver el instrumento como un amigo, como algo que te hace ser mejor persona. Esa disciplina que tú le pones al instrumento también te va a dar seguridad en la calle, a ti como persona. Y pues que le metas muchas ganas. La música es un camino bien bonito. No dejes que te desanime si eso de verdad es lo que te gusta, lo que tú vives. Estuvimos tocando en un festival en Ecuador y conocí mucha gente, varias personas que son músicos y que están en la calle y están viajando con su grupito y ellos duermen aquí o duermen allá y se buscan su guiso. A veces tienen que tocar en una acera por propina, pero después consiguen un guiso en alguna barrita o en algún club. Y eso me llenó de mucha alegría ver esas ganas de la gente, tú sabes, y ese sacrificio, porque sí, hay que luchar y está duro, pero como es algo que tú te lo vives y que tú amas, que es la música, nunca va a estar mal, nunca te vas a arrepentir de haber tratado eso. Y no todo el mundo va a ser famoso a unos niveles, ¿verdad?, de Michael Jackson ni nada de eso, pero el que tú le llegues a la gente que pueda, aunque sea una fiesta de esquina, de callejón, ya eso es algo para celebrar, ya eso es algo para celebrar, tú sabes, de eso se trata la música, de llegarle a la gente, de compartir. Te cuento algo, ¿qué nivel de humildad tienes y que no has perdido y no te has contaminado sobre todo con esos roces del ego y de lo que conlleva a todos los niveles de la fama? Porque has conocido el buen mundo y eres súper reconocido, uno de los mejores bajistas de Latinoamérica. Así de simple, no hay cómo describirlo, así de simple. Pero a pesar de todo eso, no te has dejado contaminar y sigues siendo el mismo chico sencillo de Puerto Rico y que quiere más. Y eso siempre es importante. Mira, aquí hay una pregunta muy importante. Ya estamos como
en un 75% del programa. Parece que ha avanzado mucho, pero recuérdate que tuvimos dos intentos y eso nos, más o menos fueron como 20 minutos que no se pudo. Pero fíjate, una pregunta muy importante del Necio Juan desde Ciudad de México. Harold, ¿cómo viviste esa primera separación de Puya? ¿Qué difícil, qué pasaba por tu mente en ese momento? Pues sí, fue difícil. Nosotros proseguimos, en cierto momento, y llegamos a hacer un show precisamente en México, un festival grandísimo con Korn, Deftones, At the Drive-In, El Niño y Puya, en el Foro Sol. Y ese concierto, Ramón no pudo ir y tuvimos que hacerlo con otro guitarrista. Luego de eso, después hicimos otro show con ese guitarrista también, pero decidimos, pues mira, vamos a darle un break a Puya. Y yo, pues nada, yo no quería rendirme ni tirar los guantes, así que pues ahí fue que surgió lo de Lleva. Y me cayeron otros guisos también. Estuve tocando con un artista de hip hop de Puerto Rico, Tego Calderón también, estuve viajando con él. Tambores Calientes y otros grupitos, los Antihéroes, que pues que quizás no llegaron a lo que llegó Puya, pero igual, tú sabes, fue una satisfacción para mí increíble. Y luego, pues, también en ese tiempo, pues, porque yo tuve a mi primera hija, que también estaba, era un montón de cosas, tú sabes, se rompió Puya, banda nueva, una hija nueva, matrimonio, de todo. Eso. Sí. Bueno, pero fíjate, sí, las implicaciones familiares, todo eso, pero es que al final tú no, fue como un receso entre interines, que llevó su tiempo, pero tú vuelves siempre como un buen hijo a su casa y sobre todo a reformular algo nuevo, porque no llevas como ese sentido de hacer siempre lo mismo, sino que tú llegas a tu casa nuevamente a acomodar los porotos de una forma diferente, ¿no? Y eso es súper significativo. Hay mucha gente, por cierto, saludándote. Pero mira, vamos a ver la cajita de preguntas antes de pasar a las preguntas necias, a esas que hacen reír un poco. Y bueno, a ver, vamos a ver qué vemos por aquí. Saludito a Fernando. Bueno, aquí hay una pregunta bastante interesante, fíjate. Sí. Andreas Kisser, ¿te mostró cosas de la música brasileña como Chico Ciens o no lo sé pronunciar en brasilero, pero que te mostró cosas nuevas, te mostró como un nuevo campo, a pesar de que, bueno, su música es muy anglosajona, pero también muy enraizada a lo que es el sentimiento de su tierra, ¿no? ¿Qué te mostró él? Bueno, Andreas Kisser me demostró que es una persona súper humilde también, y sin ego, y pues nada, es un profesional también. Andreas Kisser es muy profesional, él le gusta hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y yo comparto esa visión también. No me gusta la chapucería, como decía ahora. Pues, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Mira, se está viendo ahorita la fanaticada de la tierra, fans. Chico Sáenz. Así que bueno, vamos a enviarle un saludo. Súper fanáticos, evidentemente, de tu persona, para que les envíes un saludo. Gracias. A ellos. Sí, sí, y puedo decir, que Andreas Kisser lo considero un amigo, igual que Andrés y a Alex, ¿no? Pero sí, Andrea, hemos para la
Para este disco que grabamos ahora, nosotros, este disco ha tardado 3 años, porque Wow. primero nosotros nos fuimos a Miami a los estudios de ensayo de Gibson y estuvimos una semana para practicar las ideas. Ya todo el mundo había compartido unas ideas por internet, pero fuimos a ensayarlas, ¿no? Porque teníamos la mentalidad de que, espérate, vamos a hacer un disco, pero no vamos a hacer un disco a la distancia, vamos a hacerlo como se hacía antes de verdad, vamos a reunirnos como La una vieja banda de escuela. verdad y vamos a meternos en un cuarto, los cuatro juntos ahí solo, y vamos a grabar las ideas, vamos a aprenderlas, vamos a hacer los arreglos allí mismo, lo que haya que hacer. Ellos me dieron la oportunidad de yo traer, yo para este disco nuevo traje como dos o tres ideas de unas canciones que yo tenía. Andrés le colaboró con las letras. Andrés trajo otro bonche de canciones. Andreas Kisser trajo otro bonche de canciones. Y entre los cuatro nos dimos la labor de hacerle los arreglos en eso. Fue un poco más de una semana que estuvimos allí en Miami. Luego cae la pandemia, así que se suspende la grabación. Ahí fue que grabamos Distintos, un tema que se llama Distinto, que fue nominado para un Grammy, que es un tema acústico, pero ese sí lo grabamos a distancia. Muy Yo grabé bonito, el bajo muy desde mi bonito, muy casa. bien hecho, oscuramente divino y también sutil. Qué gran tema. Pues sí, pues ese fue mi Encantadísimo. primer tema grabado con De la Tierra. Y entonces, pues finalmente ya en finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, del 2021, tuvimos la oportunidad de grabar todas esas canciones y estar en el estudio con los muchachos, pues fue una experiencia buenísima. Y nada, en verdad que es un placer tocar con Andreas y con Andrés. Me agarro mucho de la guitarra y de la batería, de la guitarra de Andreas y de la batería de Alex, cuando estoy tocando el bajo. Andrés sí, pues lo tengo ahí siempre, pero Andrés es la voz, pero mi parte es más el ritmo. Pues, estoy ahí. No, Increíble. no, no, Fíjate, no, no fíjate es algo, que, ya no es estamos que algo sea desarrollando el más 80. importante que lo. Ajá. ¿Ah? No, no. Que digo yo que no es que nada sea más importante que lo otro, porque uno como músico uno tiene que escuchar Todo. a todos sus compañeros y escucharse uno mismo, en un buen balance, ¿no? Sí, total. Mira, estamos ya en un 85%, ya estamos engranando. Aquí vienen las preguntas o cosas, porque no todos pueden ser preguntas serias. Vamos a reírnos un poco. Por cierto, aprovecho yo un espacio aquí para tomarme un poquitico aquí. Salud. Salud, hermano. Así de sencillo. Mira, de las preguntas, esta es un nuevo experimento que ni siquiera saben los necios, que lo voy a incorporar. Vamos a ver si pudiese ser desarrollado para otros grandes invitados, que por cierto, está sacando eso ahorita. Quisiera que nos tocaras algo, si se puede, ¿no? Pero fíjate, estas preguntas van muy rápidas sobre tus gustos y no hay tiempo como para tú poder decir, no, por esto, no, súper rápido. La idea es esa, que te agarre yo fuera de foco o en un time así medio descolocado. Fíjate, bandas favoritas latinoamericanas. Una nada más. Animal. Bueno, ahí está. Ya pues, totalmente. Buenísimo, buenísimo. Mira, banda favorita anglosajona. Caramba, wow. Es que no tengo ninguna favorita. No tengo Bueno, ninguna no sé, favorita. la que se te venga a la mente que te recuerdes porque tocas el bajo y te gusta. Bueno, hoy estaba escuchando a Rage, así que es una banda que yo escuché bastante en un tiempo, durante un tiempo. Esta sección está buena porque deja a los invitados así como descolocados. La voy a hablar con el necio Juan para incorporarla, pero seriamente. Bateristas favoritos latinoamericanos. Uno nada más. ¿Cómo? Baterista.
Alex, el animal. El animal. Total, total. Cierto, te comento algo. Es un Aidito carnaval viéndolo Moreira, en vivo Alex y wow, Acuña. increíble, increíble. Fíjate, la siguiente pregunta. ¿Guitarrista favorito de todos los tiempos? Yo soy muy fanático de Hendrix, así, puedo decir que de mis favoritos, pero es que nunca, nunca puedo decir como que tengo un favorito porque no Pero sería injusto. no es una respuesta genérica, es una respuesta extraordinaria. Así de sencillo. Fíjate, bajista favorito de todos los tiempos, y aquí entras tú en tus aguas. No puedes decir Harold, ¿ok? Pila con eso. No sé decirte de bajistas. Es que yo escucho muchos estilos de música diferentes. Ahí sí que no. No tiene que ser reconocido. A mí me encanta, por ejemplo, el de Red Hot Chili Pepper. Es un fenómeno. Y es No, es un súper de fenómeno. colores también. Sí, Flea es fantástico y me gusta mucho. Me gusta mucho también, me gustaba el de Rush en un tiempo, pero tampoco era como que. Respuesta Qué única, difícil, qué ya, el de difícil. Rush, ya allí, Dilin, vamos a listo. poner que Dilin, pero no es como que no es como que yo me sacaba las canciones de Rush ni nada, pero sí lo miraba. Buen bajista. Y Sting de Police también muy buen Wow, bajista. increíble, totalmente. Bueno, fíjate, vamos a las preguntas necias, ya esto sí es algo que es bastante común dentro de nuestro espacio. Y las preguntas van también muy rápido por el factor del tiempo que siempre atenta con las buenas conversaciones y del sentirnos súper fan. Que por cierto, esa guitarra, si se puede, la accionas al final. Quisiéramos escucharte, ¿no? Esa parte acústica. Pero bueno, si llegara un Aladino del rock y coincidiera para concederte un deseo, lo primero que se te atraviese por la mente, lo que tú quieras. Ver a Hendrix en vivo. Wow. Botadísimo, buenísimo. Mira, renglón de bateristas. Charly Alberti de Soda Stereo, latinoamericano al 100% súper pesado, o el gran animal Alex González de Maná. Perdóname que te perdí por un segundo porque me estaba entrando una llamada. Repite las opciones. Por supuesto, mira, renglón de bateristas latinoamericanos al 100% de los nuestros, pues Charly Alberti de Soda Stereo o el animal Alex González de Maná, ahí te la pongo. El animal. Ya, listo, listo. Ese se los devora todo. Disculpa que lo diga aquí, me da el chupacabras, pues. Mira. En la producción, ¿cómo te explico? Yo pienso que aquí se están adelantando. Yo no sé si la producción están bebiendo o se están adelantando ya un viernes. Esta comparación está como bastante bizarra, pero te la tengo que hacer. Y esta es parte de la productora. Yo no sé si lo hizo que se estaba tomando algunas copas de vino. Pero fíjate en una cosa: Animal, Sepultura o Maná. Sepultura. Sí, mira, Animal, Sepultura o Maná. Sepultura. Bueno, ya está, súper, súper. Lo siento por Animal, lo siento por la gran gente de Maná, por Fer, por Alex y por Juan. Mira, un placer culposo en lo musical que estarías dispuesto a cantar en un karaoke. Placer culposo es
porque es una música que cualquiera diría que Harold no toca esa música o que no canta esa música. Depende cuántos palos de ron, Bueno, a nivel intermedio, 65% de ron, pues. Ok, pues sí, vamos por encima. ¿Qué canción será? ¿Cómo es? Espérate. ¿Tú quieres que yo te diga que es una canción que yo pueda cantar en karaoke? Claro, que a ti te guste cantar en karaoke, que tú no toques con De la Tierra o Puya, pues. Ah, bueno, Plástico de Rubén Blades. Bueno, ahí está, pues. Súper, pero súper fine. Se agarró del maestro Rubén Blades. Es que, bueno, no puede agarrar tampoco algo cualquiera, sino que agarró al maestro. Fíjate, nosotros los necios no bailamos nada, pero nada. Somos unos necios bien malos bailando. Pero ¿será que tú eres bien necio y tú bailas salsa y tambores? Bueno, yo de bailar, pues hago un aguaje y me defiendo, pero tampoco te puedo decir que vaya, que parto bailando, pero no, hago mi aguaje, tengo la clave por ahí, en algún lado. Y la pregunta final de esta sección, De la Tierra, ¿quién es el más serio y quién es el más alegre y el más disparatero de todos? El más disparatero tiene que ser el de Argentina, Andrés Jiménez, se la ganó. Pero nos hace reír a todos, nos hace reír a todos. Creo que Alex es muy organizado, y bueno, ya la tiene, tú sabes, lleva tantos años en la música y conoce a tanta gente. Y no sé, seriedad, todos podemos ser serios en algún momento, pero de serios y profesionales en su instancia. Pero tú acabas, ya está, tú acabas de decir de que el cantante de Animal es como el más disparatero, el que pone siempre esas ocasiones, el que le hace bromas pesadas, yo me imagino, que va por esa onda. Por ahí va. Es un demente funcional. De mente funcional. Wow. Mira, estamos llegando ya a la pregunta final, y para que ese instrumento lo actives, yo quiero que nos toques algo, así sea acústico. Sabemos que es algo acústico, que es algo bien íntimo, y estamos aquí tomándonos algo y disfrutando de este gran momento. Fíjate, cuéntanos los planes y los proyectos que estás cocinando con Puya de la Tierra. Algo comentaste sobre eso, pero alguna primicia que tú le quieras dejar a la gente, algo que tú por lo menos tengas en mente y lo quieras por lo menos cristalizar. Bueno, lo de Puya viene bien poderoso, lo de la Tierra también, lo hicimos con mucho amor. Unas producciones que han tomado mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Esperamos que a todo el mundo les guste. Viene con mucha cultura, muchos tambores, mucha pesadera, mucha rabia también, como siempre, y nada, deseándole a todo el mundo unas felices Navidades, próspero año nuevo, que gane América en la Copa Mundial el domingo. Vamos con Argentina, porque no nos queda otra, estamos con Argentina. No nos queda otra, todos con Messi, con Argentina, porque son representantes de Latinoamérica. Seguro que mira, sí. Mucha salud a todo el mundo, de verdad. Un abrazo bien grande a toda la gente. Y feliz Navidad. Mira, eres un necio más. Y tan sencillamente, Harold, muchas gracias por tu sencillez, por tu entrega, por hablar así como si estuviésemos nosotros echando unos cuentos, como si yo estuviese en esas tierras benditas, boricuas, del sazón, de la buena comida, de las bendiciones. Quisiera conocer esas playas. Yo sé que pronto me va a llevar esa dicha y te voy a llamar para que me lleves
a la parte más antigua, sobre todo, que me atrae mucho. Pero mira, utiliza tu instrumento. Ciérranos con algo que tú quieras tocar ahí bien sencillo para darle cierre a esta gran noche, amigo mío. Lo que tú quieras ahí tocar, lo que tú nos quieras desempeñar en ese instrumento clásico. Mire, nada, yo no, en verdad que no venía preparado para tocar, yo no soy guitarrista, ¿no? Excelente. Bueno, sencillamente ha sido una gran conversación necia con el gran bajista de Puya, con el gran bajista de la tierra, y la hemos pasado súper genial. Nos hemos pasado un poco de la hora porque al principio no funcionó mucho la señal, pero que ha quedado grabado algo bastante significativo. Así que, sencillamente, amigo mío, sencillamente a la gente, full rock and roll, y esto quedó grabado para la historia. ¿Por dónde? ¿Por qué necios? Full rock and roll. Chao, Harold. Que la pases súper bien. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo a todos.